inseguridad es creciente con los ocupas, con los atracadores en las calles que entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra, con los violadores que entran por una puerta de la cárcel y salen por la otra para volver a violar, con los menas que rompen la convivencia en los barrios. Una nación con un 14% de paro, con salarios de miseria, con un sistema de pensiones insostenible, con una pirámide demográfica invertida y con unos menas que cobran en ocasiones más que nuestros jubilados, nuestras viudas o nuestros autónomos, tiene alguna emergencia antes que la climática. Hay una emergencia social en España. Solo estáis en contra de la inmigración ilegal. Claro. ¿Cómo solucionarías el tema, por ejemplo, de la bahía de Melilla? Protegiéndola con mucha más claridad. Para que no se salte y nadie se haga daño, si es necesario, crear muros más grandes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, enviando al ejército, que para eso lo tenemos. Porque tenemos guardias civiles y policías que no tienen medios para defenderla. Y se les dice que no utilicen esos medios. Y a veces tienen que soportar. Yo hablo con ellos, directamente. ¿Eh? Yo hablo con esos policías, con esos guardias, no a través de un mando. Les llamo directamente. Hablo con esas personas. Me cuentan lo que están viviendo. Me cuentan cómo pasan por encima de ellos. Cómo les lanzan cal, cómo les lanzan heces. Personas desesperadas. Pero queremos decir hoy con toda claridad que el Partido Popular y el Partido Socialista llevan años escondiéndose detrás de los tribunales para no afrontar la amenaza separatista. Y por lo tanto, su cobardía tiene una gravísima responsabilidad en el clima de debilidad de las instituciones del Estado, del que no se puede responsabilizar en solitario a la judicatura. Vosotros no sois patriotas, sois una mierda. Si fueseis patriotas, defenderíais el país contra la pobreza, los desahucios, la corrupción. Contra esa mierda no la sacáis. Solo cuando meten a la gente en la cárcel. Para eso, para eso. Estamos con eso todos los días. Desde luego que estamos. Come banderas. Tenéis unas pelotas, en serio. Pero es que me la suda. Me la quedo y le pego fuego. Vas a pegar, no, no te voy a pegar. Pero es que me estás provocando. La libertad de expresión, esto es la libertad de expresión. Y de violencia, una semana de caos y de violencia que ha dado lugar a 200 policías heridos y a que millones de catalanes estén secuestrados por los sediciosos. Nosotros pensamos que esta situación de violencia tiene responsables y la responsabilidad, y en concreto la culpabilidad, la tiene quienes la están alentando desde el Palacio de la Generalidad, que ha participado en las protestas, incluso cortando las vías de comunicación. El mismísimo presidente Torra ha hecho eso y creemos que el Gobierno de la Nación y Pedro Sánchez tienen una gravísima responsabilidad por dejación de funciones. Lo llevan tres compañeros suyos. A mí me parece una gentuza que viene a presionar, a coaccionar y a intentar evitar que este acto se pueda desarrollar democráticamente. Y yo, agradeciéndoles en nombre del Partido Político Vox el extraordinario trabajo que ustedes hacen, nos gustaría saber, para tomar las acciones correspondientes, quién ha autorizado a esa concentración, quién les ha dado autorización y por qué no es disuelta inmediatamente. Abdelkader, Abid, Abyahu, Aceituno. Aquí hay uno que parece que puede ser español. Pero es que es la primera página y si uno pasa las páginas ve esto por todas partes. Y quiero decir, aunque pitéis, que esas personas no tienen ninguna culpa de que se les dé una ayuda al alquiler. La tienen quienes han creado una legislación que discrimina a los españoles porque les dice que los españoles tienen arraigo y que se las arreglen con su familia. Pero yo quiero decir que por cada nombre que hay aquí de una persona extranjera, hay un joven español que sigue viviendo con sus padres. ¡Un español, español, español! ¡No!
El señor Rufián tiene razón también. La solución en Cataluña, como en el conjunto de los sitios donde se incumple la ley, tiene que ser multilateral. Estamos de acuerdo. Yo confío bastante en la multilateralidad entre el Tribunal Supremo, la Policía Nacional y el Guardia Civil. En esos tres ámbitos, todos los que incumplan la ley, la cárcel. Es una cosa sorprendente, pero sí funciona el Estado de Derecho. Vox, pues es el franquismo puro. O sea, intolerancia, no hay nada más que ver el programa. Fuera autonomías, lo que dicen sobre la mujer, sobre inmigración. Sabina Arana, que es todos homófobo, a la cárcel. Xenófobo, todos racista. A la cárcel. Sí, me lo dice a mí, ¿no? Sí. Que tengo no, cuatro Sabina apellidos, Arana. De los cuales tres castellanos. Sabina Arana. Sí, vale, sí. El vizcaíno es andar apuesto y varonil. Su querido jefe lo veía leyendo, homófobo. Leyendo apellidos de ciudadanos. Bueno, la tiene apellido del musulmanes. Es inteligente y noble. Por favor, español por favor que los franquistas me hablen de estas ustedes. Cosas. ¿Cuánto cuesta la inmigración ilegal a los españoles? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta delincuencia? ¿De verdad se creen ustedes capaces de convencer a los españoles de que las decenas de inmigrantes ilegales no tienen nada que ver con este nuevo tipo de agresiones, con el aumento de agresiones contra las mujeres, contra los homosexuales o con las mafias del comercio ilegal que arruinan a nuestros pequeños comerciantes? Abandonen de una vez este disparate disfrazado de falsa caridad y protejan a los españoles. Bajar impuestos es recaudar más. He dicho bien, bajar impuestos es recaudar más, porque se crea más posibilidad de empleo, se crea más riqueza. A la larga hay más recaudación. ¿Sabe lo que no crea más recaudación? Aplastar a los empresarios, a las familias, a los autónomos. Por favor. Eso crea miseria, más miseria que es de la que luego le gusta a algunos partidos beneficiarse mediante la subvención, comprando votos. Nosotros no queremos la España de la subvención, queremos la España del empleo, para que no tengan que estar pensando a ver si hay un buen pagador como en Andalucía o como en Extremadura.